primero debo darle las gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo sí creo que las personas, en las dificultades que pasamos, en los obstáculos que nos presenta la vida, pues si nos tomamos de la mano de Dios, pues primero que todo, vamos a obtener de ahí la fuerza, esa fuerza que humanamente no tendríamos, así lo creo yo, para poder saltar esos obstáculos, vencer esos obstáculos. Y en segundo lugar, bueno, tiene mucho que ver también el apoyo, en mi caso, que me ha dado mi familia. Tuve la bendición de tener unos padres que siempre estuvieron ahí, que siempre se fijaron más allá de lo que decían los médicos, desde que siempre se fijaron en mis capacidades y no se fijaron en lo que no podía hacer yo. Sí, es una malformación congénita que se da en los 3 primeros meses de gestación. Es una malformación en la médula espinal y bueno, se da por la falta de ácido fólico en esos primeros días de gestación. Bueno, cuando yo nací, después de la operación y todo lo que pasé, el médico le dijo a mi mamá que yo no iba a poder estudiar en una escuela regular, que iban a tener que matricularme en una escuela de enseñanza especial porque no iba a tener el mismo proceso de aprendizaje que tienen otros chicos. Empezando por ahí, mis papás tomaron la decisión de matricularme en una escuela regular para hacer la prueba, a ver cómo me iba. Y así fue, ellos desde el kinder me matricularon en un kinder regular. Después, cuando la maestra vio que mi proceso era totalmente normal, ¿verdad?, igual al de otros chicos, pues entonces decidieron matricularme en primer grado de una escuela regular. Sí tuve que ir a la escuela de enseñanza especial a recibir algunas terapias, pero esto era como paralelo a mi proceso académico, que fue totalmente normal. Y esa fue lo que marcó la gran diferencia para mí. Ese creer de mis papás a que yo podía ser como cualquier otra persona en ese sentido. Entonces, les agradezco siempre que hayan creído en mí. Y esto es algo fundamental. El apoyo que le den los padres a una persona con discapacidad, sin duda alguna, marca la diferencia para bien o para mal. Inicialmente mi idea era ser psicóloga, siempre me llamó la atención apoyar emocionalmente a otras personas, pero topé con la barrera que en la universidad donde yo iba a estudiar no era accesible. Me decían que para el primer cuatrimestre podía estudiar en un aula que sí era accesible, pero que para el segundo cuatrimestre no me prometían nada. Aquí también viene el apoyo de mi familia, en este caso de mi hermano, que es el que me apoya a interponer un recurso de amparo. En ese momento era como menor de edad, entonces no podía sola, necesitaba el apoyo de alguien, no sabía cómo se hacía, no tenía mayor conocimiento, ¿verdad?, en lo que era defensa de derechos. Mi hermano me apoya, pero se llevaba un proceso largo y yo quería empezar a estudiar de una vez. Y entonces mi hermana me dice, pero ¿por qué no estudia derecho? Y yo nunca lo pensé, nunca me pasó por la mente que yo pudiera llegar a estudiar derecho. Y yo dije, bueno, vamos a ver si me gusta, me quedo, y si no, porque yo tenía muy bien firme en mi decisión que yo quería estudiar, pero no algo que no me gustara. Entonces nunca había pensado en derecho, pero bueno, me gustó. Y en ese momento, como en el segundo cuatrimestre, fue que conocí el movimiento de vida independiente, y ahí fue cuando todo cobró sentido y fue como un rompecabezas que se fue armando. Entonces en ese momento tomó total sentido el derecho, me encantó, y bueno, gracias a Dios que ya terminé hace 3 años que estoy incorporada al Colegio de Abogados. Momento de mi vida me siento muy realizada profesionalmente, no solamente por mi carrera, sino porque he encontrado un trabajo en el que realmente me despierta muchas cosas, muchos sentimientos, pero el más grande es el amor, ¿verdad? El amor a la causa. Estoy muy comprometida en este momento con lo que es el activismo de los derechos de las personas con discapacidad, y bueno, anhelo seguir en esto. El resto de los años que me queden de vida, quiero seguir en esto porque es algo que realmente le da sentido a mi vida, poder apoyar a otras personas que quizá en este momento estaban como yo estaba antes, porque en mi vida no siempre ha sido esto que es ahora. Yo también estuve en un momento de muchos cuestionamientos, ¿verdad? Pensaba que la discapacidad era algo malo, que era una enfermedad, y muchas veces llegué a pensar también que tener una discapacidad significaba estar enfermo. Entonces quisiera como cambiar esa mentalidad, ¿verdad? No solamente en las personas con discapacidad y sus familias, sino en toda la sociedad. Tienen que primero vencer, ¿verdad?, esa idea de que lo que tienen es algo malo, que el problema somos nosotros. Como realmente la sociedad, ¿verdad?, y en el caminar de los años se ha visto la discapacidad como el problema lo tiene la persona y no es la sociedad. Entonces primero vencer
ese tabú que se tiene, ¿verdad? Que la discapacidad nos pertenece a nosotros, que es algo que tenemos nosotros y no es así, al contrario, es la sociedad la que impone esas barreras que crean que son el resultado de la discapacidad. Entonces, al darles acompañamiento a la persona, lo primero es lograr ese empoderamiento de que la persona se vea a sí misma como eso, como una persona, no como un enfermo, no como un estorbo, no como una carga, como muchas veces se ven las mismas personas con discapacidad a sí mismas. Yo decido cómo me quiero sentir al respecto de, yo decido si quiero quedarme de brazos cruzados o puedo hacer algo para cambiar la situación en la que yo me encuentro, si puedo cambiar el enfoque de cómo las personas ven esa situación y cómo yo mismo veo esa situación. Entonces, lo primero es yo decido qué hago yo con esta situación, este problema que tengo, si lo voy a ver como un motivo para echarme a morir, ¿verdad? Para rendirme, o si más bien, por el contrario, lo voy a ver como la oportunidad de salir adelante y de tomar más fuerza de la que más bien tenía antes.